con un mensaje de fe, esperanza y restauración. La iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Coto. Vamos buscando rapidito, 1 Corintios capítulo 4 y verso 1. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Por tu Santo Espíritu, por tu palabra que va a ser ministrada, la cual yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser comprendida por todos los oyentes, de los que estén conectados y aquellos que han de verlo por YouTube. Te doy gracias, Señor. Yo en esta noche voy a continuar. Yo hice un paréntesis con una serie que yo estaba dando sobre doctrina de demonios. Y voy a continuar en esa área. Hay muchas cosas que hablar. Pero antes de eso, para beneficio de los oyentes, porque hay personas que oyen a uno y piensan que uno apareció ayer. Pero ya yo tengo 46 años en el Evangelio y he oído mucho y he visto mucho. Cuando yo comencé en la iglesia, ni tan siquiera había una emisora cristiana. La primera fue Radio Redentor, ¿verdad? Que creo que Bob Meléndez o algo así se llamaba el que estaba al frente. Rodríguez, ¿verdad? Bob Rodríguez. Luego apareció la de Jeñito, uno de los que aportó para que esa emisora saliera al aire fue el pastor que teníamos nosotros. Y estuvo un tiempo en esa emisora transmitiendo. Y por ahí siguieron apareciendo nuevas emisoras. Y en televisión, el primer canal de televisión que salió fue el 58. El 58, que uno de los que empezó a poner el canal aquí, ¿cómo era que se llamaba aquel que se murió? Ah, sí, se me olvidó. Así se llama. Que fue el que ayudó para el canal de G.J. Ávila y todo eso. Se me fue el nombre, pero ya él murió. Él se dedicaba a eso, a abrir canales cristianos. Carlos Ortiz, exacto. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz fue el que abrió la puerta para la televisión aquí en Puerto Rico. Comenzó el 58... Luego la cadena del milagro, luego vino creo que, no sé si fue el 64, el segundo, ¿verdad? Más o menos. Y por ahí siguieron surgiendo emisoras de televisión. Yo estuve casi 18, casi 19 años en la televisión, comenzando en la cadena del milagro. Nosotros teníamos aquí un hermano que trabajaba allí, aparte de que yo conocía a mucha gente de allí. Y ahí fue que comenzamos en la televisión. Hasta ahora que estuve en el canal 106, donde me despidieron. Por lo que predico. Porque no pueden decir que moralmente a mí no me pueden tocar. Pero yo no voy a cambiar la palabra de Dios para complacer a nadie. A nadie. ¿Ok? Y lo que yo creo que es correcto lo estaré predicando hasta que me vaya con el Señor. Y yo he visto muchas cosas que han surgido. Hay muchas cosas que hoy en día se enseñan que cuando yo comencé en el Evangelio, nadie hablaba de esas cosas. Nadie. Y hoy encontramos mucha gente que predica un sinnúmero de cosas que supuestamente la mayoría de ellas está fundamentada en revelaciones. Dios me reveló esto y supuestamente aparece uno diciendo: Dios me reveló esta cosa, algo, lo que sea.
y otros siguen copiando, y mucho más si deja dinero. Cuando aquí apareció el G12 que quería abarcar con Puerto Rico, yo fui uno de los que me levanté, incluso fui hasta la televisión para denunciar que esa gente tenía falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y la motivación de muchos pastores, y esto lo digo porque a mí se me acercaron para tratar de venderme el sistema, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención era que me decían, mira, eso de, los encuentros dejan mucho dinero, y eso, tú que estás construyendo, tú que estás en carpa, eso te va a ayudar para levantar. Yo le dije, no. A mí mi suplidor es el Señor. Y hasta ahora Él me ha suplido todo. ¿Ok? Yo no tengo que negociar ni hacer mercadería de ustedes para poder levantar dinero. Y esa cosa, cuando uno la denuncia a todos aquellos que les gusta hacer eso, se enojan con uno. ¿Me entiendes? Pero yo no voy a vender el evangelio, el verdadero evangelio, por patraña, por cosas que se inventan la gente. Y yo le dije a las personas que vinieron con ese cuento de que los encuentros dejaban dinero y que hubo mucha cuestión. Y yo dije, no. Igual que a mí, ¿usted sabe cuántas personas se me han acercado a tratar de traer negocios a la iglesia? Mira esta pirámide, mira esto, esto va a traer mucho dinero para la iglesia. Y yo, no. Yo no voy a hacer mercadería de los hermanos en la iglesia. Y cuando uno toma esas posturas, como lamentablemente el evangelio hoy está tan contaminado, hay gente que no ven ovejas, ven bolsillos, ven cartera. Y entonces cuando uno toma estas posturas, pues toman represalia en contra de uno, pero a mí no me importa. Personas que piensen de esa manera se conviertan en enemigos míos, porque yo no soy enemigo de ellos. Si ellos me quieren ver como un enemigo, pues que me vean como un enemigo, pero yo no voy a cambiar el evangelio. Yo les puedo asegurar a ustedes que la mayoría, muchas de las iglesias no están predicando ni tan siquiera el evangelio. Están predicando motivación, están predicando filosofía, están predicando un sinnúmero de cosas, pero se han apartado del verdadero evangelio. Algunos ni citan la Biblia, se paran ahí, empiezan a hablar y a manipular la gente, y lamentablemente son muchos incautos, porque lamentablemente la mayoría de los cristianos son analfabetas de las Escrituras, aunque se sepan dos o tres versos. Porque no es cuestión de aprender ese verso, es cuestión de saber y entender. Y mucha gente interpreta la Biblia a la luz del occidente cuando es un libro oriental. Que hay que saber sus costumbres y por qué se dijeron las cosas, quién se le fueron dichas. Y en el momento en que fue dicho, y eso que fue dicho nos aplica a nosotros o no nos aplica. Pero la gente coge cualquier verso, no importa dónde esté en la Biblia, y se lo aplica. Cualquier cosa que hay que le fue dicha a alguien en específico, ellos se los aplican. Y eso es un error. Pero vamos a buscar, ya le dije la Escritura, 1 Timoteo capítulo 4 y verso 1. Nosotros fuimos advertidos de estos días. Nosotros estamos viviendo y estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor enseñó y lo que se dijo en las Escrituras para estos días. Vemos que fuimos advertidos que sería como los días de Noé, ¿verdad que sí? La gente negociando, casándose, haciendo todo menos servirle al Señor. También se nos dijo que iba a ser como los días de Lot. Había depravación, inmoralidad, y ustedes saben que hoy en día se defiende la inmoralidad. Tú predicas en contra de la inmoralidad y te dicen que eres una persona no tolerante, que eres un fanático, que eres un, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo es? Fundamentalista.
Ah, estos son fundamentalistas. Y nos creen que nosotros somos brutos, que no tenemos la mente abierta. Pero ellos, como la tienen abierta, parece que cualquier basura se le mete en la cabeza. Cuando yo prefiero tener la mente cerrada y que solamente entre lo que yo quiera y no tener una mente abierta donde se meta toda la basura y la corriente del mundo. ¿Ok? Pero fuimos advertidos. Pero en cuestión de lo doctrinal también fuimos advertidos. En estos tiempos habrá gente que traerán falsas enseñanzas, que es doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Aunque hay mucha gente que habla por ahí de sana doctrina, refiriéndose a la forma de vestir, pero eso no tiene que ver nada con eso. Cuando la gente me dice, mientras más legalistas son, ellos creen que más buena doctrina tienen. Pero no es así. La buena doctrina te enseña el Evangelio como es. Y te enseña tu posición. Y te enseña lo que Jesús compró para ti. Te enseña tu redención tal como es. ¿Ok? Pero hoy en día se han inventado muchos trucos. Y se han apartado del verdadero Evangelio. Por eso a mí me gusta citar las Escrituras constantemente. Porque ese es nuestro fundamento. Dice, hablando de estos días, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán de creer. Dejarán y le van a dar la espalda al Señor por consecuencia de espíritus engañadores. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de qué. Quiere decir que existen doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Y yo le puse ejemplo a ustedes que cualquier persona, llámese como se llame, si no conoce bien las Escrituras y no está afinado con el Espíritu de Dios, el Satanás lo puede inspirar a algo que sea doctrina de demonios. No digo en todo, pero en una área. Y le cité cuando Pedro le dijo a Jesús que no le aconteciera lo que le estaba anunciando con su muerte. Y dice que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro en ese momento no estaba siendo inspirado por Dios. Tal vez él pensó que estaba siendo inspirado por sentimientos, ¿sabes? Porque lo que le estaba pidiendo era una cosa que a la lógica estaba bien. Pero esa no era la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro, uno de sus apóstoles. No quiere decir que Pedro era un falso, era un falso profeta, ni nada de esas cosas. Porque hoy en día nada más tú dices cualquier cosita y te ponen el ticket de falso profeta. Pero en ese momento lo que dijo no estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Y así nos puede pasar a cualquiera. Pero de ahí es que nacen las falsas enseñanzas. De gente diciendo, yo soñé, yo recibí, Dios me habló. Usted tiene que tener cuidado porque cuando usted ve mucha gente que dice, así te dice el Señor, y en su predicación siempre a ti te dice el Señor, tenga cuidado con lo que dice. Porque yo trato de no usar esas palabras, a menos que no diga, así dice el Señor en su palabra y te cito el texto. Porque yo veo personas por las redes que así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y lo que están hablando es de su corazón. Una de las cosas que tenemos advertencia en el Viejo Testamento incluso, de aquellos que hablaban de su propio corazón. Y lo que hablaban era presunción. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es que esas personas que digan lo que digan, aunque se dé, si no te llevan a Cristo, no le hagas caso, tenlo como anatema. En otras palabras, tenlo como maldito. Siempre, oiga esto, porque esto es un principio bien importante. Cuando usted ve a un predicador que
trata de tomar la atención de la gente hacia él, como que él es el cheche de la película, como que él es el gran ungido, como él es como el que tiene el manto grande y que debajo de sus alas, que los que estén bajo su manto son los están protegidos. Cuando usted ve a gente así, rechácelo, porque eso no es de Dios. Lo que usted no vea lo que los apóstoles hicieron, si usted ve que los apóstoles no lo hicieron, tenga cuidado con la gente. Porque hoy se hacen y se dicen muchas cosas que nunca estuvo en la mente de los discípulos y nunca lo practicaron. Y una de ellas es la cuestión esa de pactar con Dios. Usted no encuentra eso en la Biblia. Dios pactó con el hombre, pero nadie pactó con él, y mucho menos con dinero. Pero eso deja dinero para los incautos, para los ignorantes, que pasan al frente trayendo dinero para pactar con Dios, para que Dios cumpla su palabra o cumpla una promesa. Eso es abominación ante Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sin usted poner dinero por delante. Usted no puede pagar la salvación de sus familiares. Usted no puede pagar por nada. Lo que Jesucristo compró para usted, usted no puede dar un centavo por eso. Usted lo único que tiene es que recibirlo y creerlo. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre con una ofrenda acompañada, lo será hecho. ¿Eso fue lo que dijo? Pues tú ves estos manduletes que abusan del pueblo, pero el día le va a llegar que le dicen a la gente, acompaña tu oración con una ofrenda, porque va a ser efectiva. Como quien dice, Dios cuando ve chavo se prostituye. Sí, sí. Y eso es una abominación. Dios nos dijo que creyéramos, que pidamos. ¿Ok? No es cuestión de tratar de negociar con Dios. Usted no encuentra en la Biblia a ninguno de los apóstoles pactando con Dios. Usted encuentra gente haciendo votos y sin dinero. Si me concedes esto, yo te digo que te voy a servir. Son votos y promesas a Dios. Pero usted no encuentra a nadie en la Biblia pactando con Dios, con dinero, para que Dios cumpla lo que había salido de su boca. Ni para comprarle una promesa o cualquier otra cosa. Lo que salió de la boca de Dios es integridad. Y si Dios te dijo que tú pidas y recibirás, sin mencionar dinero, así es que funciona. Pero toda esta gente abusan del pueblo engañándolos. Porque eso es engaño. Yo creo en la prosperidad, pero no creo en las cosas que usa mucha gente para prosperar. Porque yo creo que Dios prospera a sus hijos y prospera a la gente, pero sin truco. ¿Ok? Para que Dios te conteste una oración, tú no tienes que darle dinero, solamente creerle. Tener fe en sus promesas. Yo creo en el sembrar y cosechar, pero ya eso es otra cosa aparte. Pero yo siembro y sembrar de corazón, no para negociar. Cuando Dios ve un corazón, eso es lo que se le llama un corazón generoso. Cuando el corazón es generoso es porque lo hace de corazón. No lo hace para truquear con Dios. Bueno, yo voy a dar 100 pesos y ya tú sabes, 100 por ciento por uno. Mire, yo estuve en un sitio que hasta gente buscaba una de esos de banco, una libreta de banco, y apuntaban lo que daban. Eso es llegar a unos extremos. Y yo viví eso, lo vi. Y decía, eso es un disparate. ¿Cómo tú has visto a los apóstoles buscando una... Di tanto, pues me debes tanto, como quien dice. Y hay muchas cosas que hoy se predican de que Dios reveló, y no fue Dios quien reveló, fueron los demonios que les revelaron. Pero no todo lo que brilla es oro.
Yo me he buscado muchos enemigos por esto. Bueno, ya tuve que me sacaron de la televisión, pero yo contento. ¿Ok? Porque la obra de Dios no hay quien la pare. Y yo no necesito la televisión. ¿Ok? Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán, dejan de creer en Dios, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que mucha de la gente que cae en esas enredadas, que caen de zángano, cuando se dan cuenta que lo han cogido de zángano, dejan de creer en el Evangelio. Y muchos se van afuera. Porque vieron que lo cogieron de zángano. Usted puede ser generoso, usted puede ser generoso con otros. Yo predico de que sea generoso con los necesitados, con las personas que necesiten, que sea generoso también en la iglesia y todo, pero hasta ahí. Yo no me puedo ir a inventarme cosas de que anoche tuve una revelación y el Señor me mostró que los que hicieran tal cosa de esta forma, Dios los va a bendecir. Aparte de todo, ya yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Yo no tengo que dar dinero para que Dios me bendiga. Yo soy bendecido. Usted es bendecido. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Hoy estaba viendo que lo posteé porque me gustó lo que cuando David hizo el censo, que Satanás lo inspiró a hacer el censo. Y después se arrepintió. Entonces, Dios iba a traer juicio sobre la nación por causa de él, porque Dios no lo mandó a hacer el censo, pero él lo hizo inspirado por Satanás. Te lo dice a sí mismo. De las pocas veces que aparece la palabra Satanás en el Antiguo Testamento fue en esa. Y él se arrepintió y fue a hacer una ofrenda, dígase una ofrenda, un holocausto, no de dinero, a Dios. Y Dios lo perdonó. Y él fue, hizo una ofrenda a Dios. Con machos, antes hacían ofrenda con machos cabríos, con becerros. Ese era. Entonces, cuando él adquirió eso para hacer la ofrenda, el macho cabrío, el becerro, lo usó. Se lo iban a dar para que lo hiciera. Él dijo, no, yo no quiero nada que no me cueste. Yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Pero estaba hablando de animales. Eso lo usa mucha gente para decirle a la gente que des a Dios aunque te duela. ¿Ah? Una ofrenda que te cueste. Eso es manipulación, coger una escritura que no tiene que ver nada con eso. Está hablando de sacrificio. La mayoría de las veces que en el Antiguo Testamento habla de ofrenda, no está hablando de dinero. La mayoría de las veces está hablando de holocausto. Una ofrenda, una paloma, un becerro, un macho cabrío. Pero la gente lo interpreta ofrenda, dinero. Y así manipula a la gente. Y yo creo que si usted cree en Dios, y usted le cree a Dios y Dios te mandó a hacer algo, Dios te proveerá. Era como decía el hermano Gigi Ávila. Dios me metió en eso y él es el que paga. Sin manipular a nadie. Yo estoy seguro que en ninguna de estas emisoras que creen de esa manera te ponen a Gigi Ávila. Y él decía, si Dios me mandó, yo lo hago y él es el que paga. Y nunca le faltó el Señor. Y pagaban un montón de miles de dinero con el satélite, millones de pesos. Y el Señor siempre le suplió. Estaba viendo a Andrew Woman, estaba diciendo, él ha creído al Señor por $1,000,000,000 para hacer lo que piensa hacer de la universidad y toda esa cuestión cristiana. Y todo el campo que tiene le salió no sé si 5 o 6 millones.
y nunca tuvo que traquetear de esa manera. Solamente creerle a Dios. Si Dios te manda a hacer algo, Dios suplirá. Cuando se hacen muchos trucos, muchas cuestiones, entonces, y como le estaba diciendo yo ahorita a alguien, yo he visto muchos ministerios subir como la espuma y explotar, y hoy no son. Se los podría mencionar, el de Carolina, el de Mayagüez, de Hormiguero. ¿Dónde están? Porque no crean fundamento y se dejan llevar de todo viento de doctrina. Las iglesias que no tienen un buen fundamento se dejan llevar de todo viento. ¿Por qué usted cree que yo no traigo aquí a todo el mundo? La persona que yo te traiga aquí, tal vez se me cuele uno así con dos o tres disparatitos, pero eso no importa, porque eso es tan maduro para... ¿Tú sabes? Y si no tan maduro, yo te maduro a cantazo. Pero... pero yo lo primero que busco es qué es lo que enseña. Yo no traigo gente aquí para entretener. La mayoría de la gente que yo le he traído aquí es porque sé lo que predica. Y si alguno se me cuela, pues ya usted sabe que va a ser la primera y última vez que va a haber. Debut y despedida. Debut y despedida, sí. Aunque algunas veces me han dado deseo de traerle dos o tres macheteros para que, aprecien lo que reciben. Traerle dos o tres ahí que le grite ahí y los manda al infierno. ¡Ea, padre! Entonces, una de las costumbres que, mire, cuando yo comencé en el Evangelio, habían hombres de Dios, hombres de oración y mujeres de oración. Hoy tenemos modelos, pero no mujeres de oración. Aparentemente muy bonitas, muy bien vestidas, muchas prenditas. Y yo no estoy en contra de las prendas. Pero cuando tú le miras las rodillas, están blanquitas. Cuando tú le mirabas las rodillas, mucha gente en el pasado... Tenían hasta callo de doblar rodillas ante Dios. Hay gente que ni se presina, pero vienen a la iglesia. No oran, no tienen vida de oración, no tienen vida de nada. Y mucho menos de estudio de la palabra, por eso es que lo cogen de zángano. En una iglesia bien fundamental de la palabra no se deja, no se coge... Tú pues estás seguro que ellos saben discernir, pueden oír cualquier cosa y dicen, eso no va. Y una de las cosas que yo he aprendido en todos estos años, que yo no me dejo llevar por la apariencia. Yo puedo ver un predicador hablando bien, parece bien, pero yo tengo adentro un espíritu que me dice sí o no. Y no falla. Las veces que yo he visto un predicador, oye, lo que está predicando está bien, pero no tengo testimonio en mi espíritu de que algo anda mal con esa persona. Y no falla. Al tiempo, ahí está. Yo lo sabía. Por eso tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y no todo lo que brille es oro. Y eso es bien importante. Y no se deje llevar porque... una congregación haya crecido mucho, porque aquí tenemos congregaciones totalmente falsas como los mitas, donde tú vas, son miles los que se congregan allí, no hay un asiento vacío y todos están vestidos iguales. Casi siempre esas son características de las falsas sectas, que la gente, yo no sé, es que los hipnotizan. Porque para vestir todos iguales tienen que estar hipnotizados o algo. Porque si yo le digo a ustedes el domingo, los domingos los quiero a todos vestidos de blanco, no vienen, me forman un piquete allá afuera. Pero vas a encontrar que todas las doctrinas falsas tienen esa característica. Todos visten iguales. Les mencioné los otros días a Joaquín García de México, que está preso. Yo no sé si está preso todavía, pero tiene que estar preso, acusado de un montón de cosas, pero no puedo ni enumerar todas. ¿Sabes cuántos seguidores tiene?
5 millones de seguidores. Iglesias, un montón de iglesias en distintas partes del mundo. Los mitas tienen sucursales en un montón de lugares. Usted ve lo que ellos hicieron como iglesia, que aquello es una cosa bien... Es horrible, a mí no me gusta, pero bueno. Parece una pirámide esa de la Torre de Babel. Tiene de esos subterráneos que te conectan con otras cosas. Ese hombre te... Bueno, podríamos decir que un mafioso mafioso. Otra de las características que siempre se mezclan con gobierno. Siempre andan tratando de tener, estar mezclados con el gobierno. Y ese era así, Joaquín. Tenía senadores, asambleístas, toda esa gente los tenía. Le pasaba bien, sí, eran millones y millones de dólares que recibían. ¿Sabes lo que es una persona que tenga de esos subterráneos, que hayan armas, metralletas y todo eso, por si acaso pasar? Aquí hay, tenemos en Calle y otra, que los miembros usan armas. ¿Sabes cuál es ese? Que lo que ponen en los... Los Jesús, sí, ellos son Jesús solo, pero ellos son los que ponen en casi todas las funerarias su tratado. ¿Sabe que no se puede dejar llevar por eso? Eso no es lo que verdaderamente da testimonio de que una iglesia esté bien. Porque si usted busca a los padres de sufrir, esa gente son súper millonarios, súper. Súper. Y tienen sucursales en todo el mundo. Aquí tienen en toda Latinoamérica. Y son gente que atraen mucha gente. Ellos dan testimonio de milagros y prodigios, igual que hacían los mitas. Lo importante es el fundamento que tenga la gente de la Escritura. Y como hacen los gobiernos, mientras estos gobiernos, especialmente socialistas, que mientras más ignorante usted pueda ser, pues mejor es para manipular. Por eso es que no quieren que la gente aprenda, igual que aquí trataron, y todavía yo no sé si tiene, yo sé que la tienen la idea, de que la gente no aprende inglés. Mientras más ignorante es el pueblo, más fácil es de manipular. Y ellos lo saben. Y como a ellos lo que les importa es ellos y lo suyo. El pueblo que se lo lleva el diablo. Y así operan. Y lo hemos visto en toda Latinoamérica, lo hemos visto en todos sitios. Lo que pasa es que la gente como que es ciega. Y no quiere creer a la verdad. Y el que no quiere creer a la verdad, pues ya tú sabes lo que va a creer la mentira. Eso es lo que va a tener como fundamento. Vamos a leer ese mismo verso en otra versión. Hay varias versiones que lo clarifican y quiero leerlo. Dios ha hablado y dice de esta manera, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Y cualquier enseñanza que viene de los demonios se le puede colar a cualquier pastor, depende de sus ambiciones. Porque hay pastores que, lamentablemente, lo que tienen como oficio es para tener torpes ganancias. Y a ellos no les importa el alimento que le den al pueblo. La cuestión es que haya chavo, que haya dinero. Y eso yo lo he visto pasar. No es que tienen un celo de Dios tremendo y que aman las ovejas, no. Ven a las ovejas como carteras. Hello.
no lo ven como lo que es el cuerpo de Cristo. Otra versión dice de esta manera, la actual dice de esta manera: el Espíritu ha dicho claramente que en los posteros tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y si usted se fija, si usted es de los cibernéticos que siempre está viendo diferentes cosas por las redes, hay un montón de doctrinas de demonios en el mundo entero que no tienen que ver nada con el Evangelio. ¿Tú te imaginas que yo le dijera a ustedes, hermano, para que reciban bendición, salgan al patio y empiecen a comer hierba, grama? Le dice, pero eso es imposible. Pero en Nigeria había un pastor que hacía eso. ¿Ah? Otro le echaba refresco por la cabeza. Otros caminando sobre la sal. Otros pidiéndole a la gente, traigan escoba para ungir las escobas, para que ustedes vayan a su casa y barran las malicias. Eso es súper estúpido, de que el diablo se va a ir porque tú le des un escobazo. De que tú barras. Eso es espiritismo dentro de la iglesia. Tenemos muchas prácticas de espiritismo dentro de la iglesia. Y no todo lo que se mueve en las iglesias, tú tienes que discernir, no es Dios. Tenemos una iglesia emocional. Tenemos una iglesia que después que el predicador bote espuma y los agite, los moños vuelan. Pero es pura agitación. O si no, si la música va bien y todo el mundo, cuando se acabó la música, se fue la bendición. ¿Qué pasó? Ah, porque la música, mi bendición depende de la música. Pero tú no lo ves aquí, tú no ves la escritura eso, tú sabes. Y lamentablemente tenemos mucha gente que son así, que viven bajo los sentidos, son emocionales. Es como yo no soporto los predicadores que te hacen llorar la gente. Y tú dices, ay, el espíritu lo está quebrantando. No, si le estás haciendo un cuento ahí que llora cualquiera, hasta yo lloro. Le estás tocando los sentimientos, tú sabes. Yo sé cuando una persona está llorando que el Espíritu verdaderamente lo está tocando. Y sé cuando una persona está llorando porque le estás tocando los sentimientos. Ok. Búsquese Colosenses capítulo 2 y verso 8. Una de las cosas que nos advierte para estos próximos, para estos días últimos, es que se estará enseñando y se estará predicando filosofías extrañas. ¿Qué es una filosofía? Una manera, una corriente de pensamiento. Hay filosofía de vida. Hay gente que te dice, esta es mi filosofía de vida, yo hago esto, yo hago esto otro, yo hago esto otro, yo hago esto. Pues no necesariamente eso quiere decir que eso es verdad. ¿Entiendes? Que eso es una verdad y que tiene un buen fundamento. Y hay gente que se inventa cosas y trae filosofías a la iglesia, igual que algunas veces la psicología tiene una función, pero a nosotros no se nos llamó a predicar psicología. Porque algunos principios de la psicología lo han cogido de la Biblia. Pero la Biblia es nuestro libro, nuestra enseñanza, para nosotros corregir la mente, porque la psicología es para corregir tu manera de pensar.
es otra cosa. Y para eso nosotros tenemos las Escrituras, que te enseña quién tú eres, qué posees, y te enseña el valor que tú tienes. Ahora, si tú no lo estudias, pues tiene que venir un psicólogo y traerte y tratar de corregir tu mente, trayéndote filosofías y un sinnúmero de cosas. Pero eso mismo que hace el psicólogo secular, lo mezclan con supuestamente evangelio. Y eso era lo que antes se le llamaba mucho sanidad interior. Y nosotros sí podemos ser sanados interiormente, pero con la palabra, no con truco. Tú no tuviste papá, pues mírame, hazte cuenta que yo soy tu papá, abrázame, desahógate conmigo y para que seas libre. Todo. ¿Viste al apóstol Pablo haciendo eso? ¿Viste a Pedro haciendo eso? Eso es jugar con las emociones de la gente. Entonces la gente dice, papá, papito, papá. Y de ahí es que nacen, ahí manipulan a la gente con eso de paternidad, que es otra falsa doctrina de demonio que hoy en día se enseña en muchas iglesias. Que tú me tengas que decir a mí, porque soy el pastor, pues yo soy decir papá y papito y daddy. Nacho, bastante tengo con los hijos que tenemos, ya no quiero más. Pero eso se presta para muchas cosas. ¿Tuviste a Pedro predicando eso? El apóstol Pablo veía a Timoteo como hijo en el Señor, pero no le decía que tenía que llamarle papá. Yo vi a uno diciendo que Juan el Bautista era el papá de Jesús en el sentido paternidad. Y, Dios mío, ¿dónde se inventan esos disparates? Que el mismo Adiel los refutó. Hay un video que lo está refutando a ese que dijo eso. Era su papá espiritual de Jesús, Juan el Bautista, para tratar de establecer la paternidad. Usted tiene un padre físico, el que usted tuvo o tiene, y el otro es el Padre Celestial. Usted no tiene que llamarle padre a ninguna persona aquí en la tierra. Y eso es una doctrina de demonio, y por eso es que se molesta conmigo, porque se molesten. Ahora lo que hicieron fue abrirme una puerta para tener más libertad para poder predicar en contra de toda esa basura. Porque eso es una basura. Eso lo hacen para manipular a la gente. Para que la gente se sienta inferior. Igual que el apostolado. Hay gente que ve el apostolado porque se creen que si son apóstoles están por encima de la grey. Miren, ni el pastor, ni el profeta, nadie está por encima de la grey. Estos ministerios fueron dados para bendecir la grey, por causa de la grey. ¿Ok? Todos esos ministerios tienen una responsabilidad ante Dios, porque Dios los encargó. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Apacienta qué? Mis ovejas. Será responsabilidad de Pedro, ¿verdad? El importante no era Pedro, lo importante eran las ovejas. En toda iglesia, lo importante no es el pastor, son las ovejas. Para eso le puso un pastor, para que los guíe a toda verdad. ¿Ok? Usted ve pastores que se buscan la atención hacia ellos, póngale un sello, que no saben de dónde están parados. Pero eso hoy en día lo vemos. ¿Le cité cuál? Colosenses, ok. 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, filosofías y huecas sutileza. Y sutileza son engaños, tú sabes que el engaño no viene. Mire, le voy a decir una cosa.
Si yo te quisiera envenenar, yo no te puedo traer a ti un pote con una carabela con dos huesos así. Porque tú vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo te lo tengo que esconder en algo, un jugo de China que se vea riquísimo con hielito. ¿Ah? O cualquier cosita que al paladar, cuando tú ves, ay, qué rico se ve eso, en un mantecadito de chocolate, pero el venenito está dentro. ¿Ok? Y la enseñanza errónea no viene así explícitamente, que tú la puedes discernir. No, viene sutilmente. Y si tú no eres una persona que no conoce las escrituras, que no tiene, que tú tienes tu confianza puesta en el líder y que crees que todo lo que el líder diga es bíblico y es verdad. Por eso yo le digo a ustedes escudriñen todo lo que yo le diga y la cita, búsquenla. Cuando yo comencé en la iglesia, una de las cosas que se despertó en mí cuando yo empecé a estudiar es que cuando yo oía cosas allá al frente, yo decía, pero esto no cuadra con esto que está aquí. Y me di cuenta de que todo lo que se estaba enseñando no era correcto. Y no puedo decir que era una iglesia falsa, porque eso fue lo que ellos aprendieron, porque eso son tradiciones que van de si tú vas a una sinagoga o estudias algo de la sinagoga de antes, tú no vas a encontrar que tienen la liturgia que tenemos nosotros. Allí no tenían baterista, no tenían piano, no tenían guitarra. Tal vez tenían una panderetita, un tamborcito, no sé, algún címbalo. Pero tampoco habían devocionales. Toda esa estructura la hemos formado nosotros acá. Y yo no digo que está mal y que Dios se moleste con eso, no. Pero eso no existía. Pero vamos otra vez acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de qué? De los hombres. ¿Qué es una tradición? Una tradición puede ser una costumbre, una manera de pensar, una fiesta. Nosotros no tenemos que celebrar ninguna fiesta de los judíos porque nosotros no somos judíos. ¿Ok? Hoy en día hay muchas iglesias que están entrando en el judaísmo. Ellos creen que mientras más símbolos usen del judaísmo y más cosas, y bailen como los judíos y hagan un sinnúmero de cosas, están más cerca a Dios y están equivocados. La mayoría de los judíos están a espaldas a Dios. Y aun cuando Jesús estaba aquí, la mayoría de ellos fueron los que persiguieron a Jesús. El pueblo hebreo mataba a los profetas. Por eso Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a los polluelos? Y no pudo. Dios con nosotros estaba diciendo eso. Dios nunca ha controlado, ni controló al pueblo de Israel, ni tampoco nos controla a nosotros. Nosotros tenemos un libre escoger, tenemos una voluntad libre. Y con esa voluntad que servimos a Dios o servimos a otra cosa, lo que queramos. Pero Dios nunca obliga a nadie. El Espíritu Santo trae convicción a la gente, pero nunca los obliga a convertirse. ¿Ok? Pero las personas que están sensitivas, cuando sienten esa convicción del Espíritu, ceden a ella. Pero Dios no coja uno por la cabeza. Tú me vas a servir para que me da la gana. Porque sabes, si Dios hiciera eso, ¿sabe quién se le va a reír en la cara? Al diablo. Le va a decir, como le dijo en respecto a te sirve porque lo tienes bien y le tienes un cerco. Ese sería el argumento de él. Pero lo bueno de eso es que nosotros tenemos nuestro libre albedrío, tenemos nuestra propia
soberanía dada por Dios. Hoy en día se enseña de que Dios es soberano. Y es verdad, Dios es soberano. Pero ¿qué quiere decir soberanía? ¿Qué quiere decir soberano? Soberanía quiere decir independiente, que no necesita de nadie. Que él lo, cuando se refiere a Dios, es que él, por encima de él no hay más nadie. Él es el más poderoso, el único. Pero no quiere decir que él controla. La palabra soberano se le decía a los grandes, a los reyes, a Nabucodonosor le decían soberano. Y Nabucodonosor no tenía dominio sobre el pueblo. Ese es un título que se le da a los que están arriba. ¿Ah? Es como aquí se le dicen honorable a los que no son honorables, pero se le dicen honorable. ¿Sí o no? Le queda grande lo de honorable a cada mayoría, pero se le dice así. Pero el que Dios sea soberano no quiere decir que tiene el control de todo lo que pasa aquí abajo, porque si es así, es un mal soberano y es un mal controlador, porque este mundo está patas arriba. Dios nunca, escúchame bien, ha logrado que todo el mundo se incline ante él. Llegará el día en que lo van a hacer. Pero aún con la tribulación y con los juicios que han de venir, dice que la gente va a empezar a maldecir a Dios. No se van a jodillar, perdóname. La mayoría van a maldecir a Dios y van a blasfemar a Dios. Dios nunca tocará nuestra voluntad. Es lo más valioso que tiene todo ser humano. Que ni el diablo la puede tocar, ni Dios la puede tocar. Tú cedes tu voluntad a quien tú quieras, a quien tú le quieras servir. Por eso es que el diablo te seduce, apela a tu concupiscencia, pero no te puede obligar a hacer las cosas. Él te puede traer malos pensamientos a la cabeza. A los hombres, a las mujeres, y pensamientos impuros. Todo eso el enemigo lo trae. Pero está de ti ceder, acariciar el pensamiento y llevarlo a cabo. Hello. Pero el diablo no te puede obligar. Él dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestros malos deseos. Ahí es donde apela a los sentidos. Dice, mírala, qué buena está. Ah, mira lo que bueno está. Y por ahí te trata de crear lo que se le llama una fantasía. El hermano Kenneth Hagin decía que un pájaro podía volar por encima de tu cabeza, pero está de ti permitir que te haga nido. Una vez una señora le dijo, sí, yo quiero que usted ore por mí, porque a mí me vienen muchos malos pensamientos. Entonces, el hermano que está bien, voy a orar por ti para que te muera. Y dice, no, eso no es lo que yo estoy pidiendo, por los malos pensamientos. Y dice, como único no te van a venir malos pensamientos es que te muera. Mientras estés aquí en la tierra, estés en la carne, te van a venir malos pensamientos. Pero la Escritura te dice que todo pensamiento y todo argumento que se levanta lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. Nunca te sientas condenado porque te venga un mal pensamiento, aunque sea por más sucio que sea. Recházalo. Ya tú sabes de dónde viene eso. Amén. Pero no te condenes. Ahora, si tú lo acaricias y empiezas a fantasear con eso, pues entonces ya tú estás tomando de tu parte de pecar porque quieres. Ok. Serán según las tradiciones de los hombres. Estaba hablando sobre las tradiciones, que pueden ser costumbres, pueden ser y casi la mayoría de todas las tradiciones pierden su sentido al transcurso del tiempo.
Usted, por ejemplo, yo siempre he usado lo que aquí celebran todos los años, en la calle de San Sebastián esa. No en la calle, sino en la fiesta de San Sebastián. Sebastián es un santo. Digo, un santo... ¿Un qué? Un invento. ¿Un invento, dijo él? Yo lo tengo atrás de la cámara del santo. Pero, ¿sabes? La fiesta de San Sebastián. Eso comenzó como una fiesta religiosa dirigida a un santo, como el día de San Juan también. Fue dirigido a ese mismo San Juan. Pero, ¿qué ha pasado? En el transcurso del tiempo, ¿qué es ahora? Una fiesta mundana donde la gente va a beber, a fastidiar, a droga y cuanta cuestión hay. Ya se perdió el sentido de la tradición. Así encontramos muchas tradiciones. Incluso Jesús le dijo a los religiosos, ustedes han invalidado la palabra por causa de sus tradiciones que han transmitido a otros. Porque las tradiciones se transmiten de generación en generación. Pero mientras más pasa el tiempo, se va diluyendo. Y cuando tú vienes a ver, lo que se empezó con un motivo, ya perdí ese motivo, ya se está haciendo por otra cosa. Ya se está haciendo para deleite, para satisfacer los sentidos, y no con el hecho original con cual se comenzó a hacer la tradición. Y hay mucha gente que practica cosas por tradición, porque lo han aprendido de otro. Hoy en día dicen, vamos a levantar una iglesia. Vamos a desarrollar una iglesia. Bueno, necesitamos esto. Ahora necesitamos pantallas de luces, necesitamos coreografía, necesitamos banderitas, necesitamos paños, necesitamos, y ya tenemos una iglesia. Eso está bien lejos de la verdad. Y yo no estoy en contra de lo que lo quieran practicar, pero eso no es adoración. Primeramente, la adoración nace del corazón de las personas. Y tú eres un adorador no porque cantas, sino porque adoras a Dios. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer del pozo, le habló que vendría el día y adorarían en todo lugar. No estaba pensando en cánticos. La adoración es una actitud del corazón, porque tú puedes cantar y tener tu corazón en otro lado. Y algunas veces estás así, mirando, como había uno aquí que yo le decía, submarino. Y cuando estaba cantando, lo que hacía era buscando a las muchachas para verlas. Viejo dañado. Y no es Esteban. Por si acaso, que no vayan a poner, que no me vayan a tocar a mi hermanito. Pero yo desde allá arriba lo veía. Sí. Y le gustaba sentarse detrás de los monumentos de la iglesia. Yo te adoro, Señor. Pues adoración no es que tú cantes, sino si ese cántico no sale de tu corazón. No es hacer coro. Amén. El adorador no hay que agitarlo. No tiene que estar de allá, pero mire, hermano, adore. No. Eso sale espontáneo. Donde no hay vida, pues no la hay. Eso es así. Entonces se inventan un montón. La danza de adoración, la danza de esto, la danza de guerra. ¿Qué es eso? Estamos como los indios. Una vez vi a uno con una espada y la danza de guerra, que si esto, que si lo otro. Y yo, lo que falta es que haga... Como los...
¿Tú ves todas esas cosas? La ves en prácticas de indígena, en sus cultos. Igual que mucha gente que practicó mucho el espiritismo, viene a la iglesia, sí, se convierten y tienden a hacer, sí, lo mismo. Sí. Y uno tiene que tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado con quien te profetiza. Y te dice, a ti, así te dice el Señor, y te viene a traer un cuento. Usted no crea todo así porque sea de quien sea, aunque sea yo. Usted busca siempre el testimonio de su espíritu. Amén. A mí me han profetizado en 46 años tantas veces y tantas veces y tantas veces que yo puedo contarlo con mis dedos de las manos. Las veces que verdaderamente yo he dicho, Dios me habló. Yo se lo dije, ustedes me enviaron para África, ahí a ver si Chacazulo me metía en una olla de esa y me zancochaba. Y yo no tengo que ir a buscar nada para África. Pero la persona que me envió para África estaba cansado de mí, porque yo siempre lo refutaba, le decía, esa profecía no es de Dios. Porque le gustaba manipular con la gente con las profecías, entonces tenía que ir de profeta. Y dicho sea de paso, el hecho de que una persona profetice, eso no quiere decir que es profeta. Amén. Profeta es un ministerio, profecía es un don. Aunque el profeta puede profetizar, y la profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. El profeta sí trae palabra, incluso hasta amonesta a la iglesia. Ese es el verdadero profeta. No es como eso, o que haya un día que la mayoría de ellos que profetizan es adulando a la gente. Una unción viene nueva sobre ti, te van a venir tanto, y todo es bendición a granel. Tú ves la gente, una doble porción, sanidades van a fluir a través de ti y un montón de cosas. Y a lo mejor el tipo es un mandulete. A lo mejor el tipo es un títere. Y algunas veces lo hacen genéricamente para todos, sin saber la condición de la gente. Eso es lo que se da hoy en día, eso es lo que le llaman profetas hoy en día, que lo que hacen es adular. El verdadero profeta sí te puede hacer una adulación, pero también te puede corregir. Y en los años que yo llevo, mire, antes, cuando había un servicio donde se levantaba una persona de oración y empezaba a profetizar, mucha gente temblaba. Temblaba como el miedo, porque sabía que estaban viviendo mal y que no me fuera a venir y sacar. Hablando de verdaderos profetas, no de los de hoy, que lo que profetizan es vanidad. El rey Acab, cuando venía ay, mi madre, lo que hizo apagar el fuego del cielo, ¿cómo era? Elías. Y le profetizaba, él se molestaba. ¿Verdad que sí? Y Jezabel lo quería matar. Porque no le profetizaba lo que ellos querían oír. Ahora, mandaba a buscar a los profetas del pueblo, y a aquellos que se vendían por puesto y por dinero y eso. Ay, le profetizaba, no, muchacho, todo te va a salir bien, vas a ganar la guerra y todo así. Y cuando venía Elías le decía todo lo contrario. Porque Elías sí era un hombre de Dios, metido con Dios. Aquellos lo que estaban buscando era que viene y que lo volvieran a invitar al palacio. Hoy en día es que lo vuelvan a invitar a la iglesia. Y lamentablemente eso es lo que vemos hoy en día. Yo, como soy de la vieja guardia, de donde la gente, de donde verdaderamente el mover de Dios se movía, que la gente danzaba, no con banderitas, sino en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Eso hace como de 15 o 20 años para acá fue que vinieron esos de Latinoamérica. Igual que la guerra espiritual. Hay cierta guerra espiritual, pero esa mayoría de esa guerra espiritual que se enseñó, eso es pura basura.
Yo le dije a ustedes que en una ocasión yo estaba en una reunión de pastores y vinieron dos de Guatemala, creo que eran, que vinieron para Puerto Rico a enseñar guerra espiritual. Y entonces, cuando estábamos terminando, que orábamos algunas veces por las peticiones de la gente, ellos dos pidieron oración porque el diablo le estaba dando duro. Y yo le dije, ¿y estos son los que nos vienen a enseñar a nosotros guerra espiritual? Váyase a bañar. Y entonces a la guerra espiritual empezaron a meterle un montón de cosas. Danza espiritual, de guerra, gritos de guerra, gritos de esto, gritos de lo otro. Y todo era cosas inventadas. Entonces, monkey sí, monkey do. Las iglesias iban así, imitando lo mismo. Y se vendieron miles de libros de guerra espiritual. Porque eso es lo que habla la Escritura, que harán mercadería de vosotros. Hubo un libro que se llamaba Algo del Infierno. Una visión del infierno, algo así. Revelación del infierno. Se vendieron miles de libros. Eso era una porquería de libro. Eso lo que hacía es que endemoniaba a la gente. Porque lo hacían más consciente del diablo que del poder de Dios. Y veían el diablo hasta en la sopa, hasta un refresco. Ay, a exorcitar lo que no hace que. Y se vendieron miles de libros. Entonces, como el negocio iba tan bueno, ahora vamos a sacar uno de revelación del cielo. Y revelación de esto otro, revelación de la oración. Mercadería. Y todo el mundo, la misma mujer fue la que escribió todos esos libros. Y todavía los venden. Rebeca Brown, ¿verdad que se llamaba ella? Tiene un hermano que se puso a leer esos libros. Y dice, no lees esa porquería, eso es basura. Y siguió leyendo esos libros. ¿Sabe dónde está ahora? Con los testigos de Jehová. Y muchos de ustedes lo conocen, pero no voy a decir el nombre. No todo lo que sale en moda viene de parte de Dios. Son doctrinas de demonios. La vida no me habla a mí que me sea más consciente del diablo, sino de consciente de Dios. Mi mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Y entonces ahí empiezan a hacer rituales que son hasta brujería dentro de las iglesias. Que hacen fogata para quemar las peticiones. Y yo una vez lo hice. Y el Señor me corrigió. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? La palabra dice que me pida, no que quemes un papel con una petición. Eso no es que, ni tampoco que lo claves en una cruz. Bueno, voy a poner una cruz y ustedes traigan sus peticiones y clávenlas en la cruz. ¿De dónde diablo? Bueno, de ahí mismo, del diablo fue que sacaron eso. Ay, hermano, pero eso es emocionante, pero está practicando brujería. Jesús lo que enseñó fue que le pidieras al Padre en su nombre, no que trajeras una petición y la clavaras en una cruz. ¿Sabe? La gente es supersticiosa. Y vienen a la iglesia y vienen con esas supersticiones. Y entonces las cristianizan. Y se creen que están practicando algo genuino. Vamos a hacer una fogata y cada uno de ustedes tenga sus peticiones en un papel. Vamos a quemarlas aquí. Y el diablo riéndose. Está buena la fogata. Me gusta el fuego. Llega hasta Jesús, Jesús para decir, ¿qué ustedes hacen? Estamos quemando aquí las peticiones para que tú no las contestes. No dije yo que si las pidieras al Padre yo lo iba a hacer.
¿Qué estás haciendo? ¿Un ritual para que yo cumpla mi palabra? Mire, si Jesús se separara así, en algunos sitios, y tú, mientras estás predicando el predicador, ¿tú por qué te levantaste y trajiste aquí dinero y lo pusiste ahí? Ah, para sellar esa palabra que está diciendo el predicador. ¿De dónde tú aprendiste eso? ¿Eso está en mi palabra? Hello. Ya nosotros no practicamos eso, pero yo sé que hay mucha gente que lo practica. Y mi deber no está solamente ministrarle a ustedes, también a otros. ¿Dónde? Y viene el otro. Yo quiero pastar. ¿Pastar para quién? Mis promesas. ¿Acaso tú no crees en lo que yo dije? Si yo prometí, tú estás poniendo en tela de juicio mi promesa y me estás tratando de comprar con tu dinero, que a mí no me hace falta. Le hace falta al pastor, pero a mí no. Ese fue el que te lo enseñó. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Y mucha gente cae. ¿Por qué caen? Porque no tienen fundamento. No estudian. Si estudiaran las Escrituras con seriedad, no caerían en esas abominaciones. Ninguna promesa de Dios está sujeta a que tú hagas, tú des una ofrenda y la selles, ni ninguna palabra. La palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y no torna atrás vacía, sino que hará lo que para que fue enviada. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, no en el quizás. Sin condición de que tú le des dinero. Aunque hayan leyes de siembra y cosecha, pero ya eso es otra cosa. ¿Ok? Pero tú no puedes comprar la bendición de Dios. Mira, en una ocasión, Simón el Mago quiso comprar el don de Dios de poner las manos sobre la gente para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y ofreció dinero. ¿Y qué le dijo el apóstol? Perezca tú con tu dinero. Y lo insultó, lo puso como chupeta. Lo mandó al infierno casi ya. El don de Dios no se compra con dinero. Y el don de Dios incluye sanidad. El don de Dios incluye todas sus promesas. Hoy en día venden las promesas de Dios. Pacta para que Dios te cumpla esto. Pacta para que se salve un familiar tuyo. Pacta para que Dios te conceda una casa. Pacta para que Dios te conceda un carro. No, si quieres un carro, pídeselo a Dios. ¿No te dice que pactes con Él? Cuando tú pactas con alguien es porque no tienes seguridad de que esa persona tenga palabra. Por eso era que Dios pactaba con el hombre. A sabiendas que el hombre le quedaba mal. Tarde o temprano le iba a quedar mal. Pero Dios no, Dios seguía siendo fiel. Por eso nosotros estamos bajo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, no hecho con el hombre, sino hecho con Él mismo, a través de Jesús. Y Jesús no va a fallar. Por eso es que ese es un pacto perpetuo. Es eterno. Porque fue hecho con Jesús. Todos los hombres le fallaron. Todos los hombres con que Dios hizo pacto, Abraham, todo, de una forma u otra le fallaron a Dios. El pueblo de Israel hizo pacto con el pueblo de Israel y le fallaron a Dios. Nunca, nunca Dios pudo controlar al pueblo de Israel. Pero él siempre siguió cumpliendo con su pacto, con lo que prometió. Yo me imagino el Señor dijo, yo no puedo seguir haciendo pacto con hombres, hice uno con Adán y falló, y hice con esto y todos fallaron. Pero lo voy a hacer conmigo mismo a través de mi Hijo Jesús. Y ahora tenemos un pacto establecido. ¿Sabe qué decía establecido? Sí. Sobre mejores promesas y eterno.
no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre. Que habla más fuerte que la diabetes. Nosotros no podemos pactar con Dios para que Él cumpla lo que Él dijo que iba a cumplir. ¿Ah? Es como si yo le digo, Mario, te voy a dar tal cosa. Entonces el domingo viene Mario con un regalo para que yo le cumpla lo que le dije que le iba a dar. No. Si yo te lo, tú no crees en mi palabra, tú no crees en mi integridad. Pues tú estás poniendo en tela de juicio mi integridad. Me estás ofreciendo algo para que yo cumpla lo que yo te dije que te iba a decir, que te iba a dar. ¿Cuántos me entienden? Eso es lo que están haciendo muchos cristianos con Dios. Dios es íntegro, su palabra no cae por el suelo. Y cuando se le cree a Dios su integridad, Dios cumple su palabra. Pero entonces buscan dos o tres testimonios de gente que por casualidad le fue bien. Y, te ves, te pastó. Y le vino esto, tú ves, este pastor. Bueno, pero todos, si todos pastaron, debieron darse, se vio cumplírselos a todos, porque entonces, ¿qué pasa? Pero eso mismo es manipulación. Eso te están bregando con la psiqui. Yo cuando yo recojo una ofrenda aquí, mire, necesitamos para comprar esto. ¿Cuánto se ponen? Vamos, pónganse pálidos. Pero no le voy a hacer un cuento. Y gracias a Dios, siempre que hemos necesitado algo, la gente ha respondido. Amén. Sin tener que hacerle un cuento. Pero le voy a decir una cosa. Va a llegar el día, está cerca, de que mucha gente que hoy en día están abusando del pueblo de Dios, le va a llegar su día. Y yo he visto muchos imperios desaparecer. Los he visto desaparecer. Hoy ni se habla de ellos. Ok. Espera, ¿eh? Ay, perdón. Ya son las 9:17 y yo no me he dado cuenta. Y era las 9 que yo tenía que terminar. Me perdonan los que me están viendo. Bueno, dice, usted no sabe. Pero ¿cuántos recibieron algo en esta noche? Amén. Ok, Dios, y yo espero que los que me han estado viendo, que reciban esta palabra. Disciendan verdaderamente cuando le quieren tomar el pelo. Y sepan que Dios es fiel a su palabra y no tienes que comprometer tu dinero para que Él te pueda cumplir. Cuando des dinero, dalo de corazón para lo que sea. Sé generoso siempre, pero no porque te manipulen. Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo y hasta la próxima. El próximo domingo estaremos predicando la palabra del Señor. Otro tema, pero de bendición. Be blessed. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD, desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibiremos